the information. You see the details of the body that is not the organic one. And this is Flavio Estrada. He's the man who did this investigation. And he claims that this is the same. You have to remember, after I presented, well, first, these bodies were found at the airport in Callao, in Lima, in October last year. They confiscated them and made analysis. But the man who made them told the Minister of Culture, I made them, they are artesanías, they are handcraft bodies. Finally, as a result of our investigations, the research team has come to the conclusion that the desiccated bodies when we stop the video, what happened? Completely authentic. Please. Sorry. Sorry. You can think about it. Okay. I need to see it. No. Right here. Sorry. That kind of things happen, you know. Me. One, two, three, four. One, two, three, four. What happened, Julie?
Adultos. No? Thank you for your patience, everyone. Thank you so much. I think you should do the presentation from the beginning. Is that okay? Okay, so Jaime's just going to start the video presentation again. Thank you for your patience, but it's important that the people outside here hear what we have to say. Sorry. Well, you heard me. I think you know. Okay, we're going to start all over again. This could be probably the most important finding ever in history. If there is proof, if the scientists can demonstrate that these bodies are real, then they could be considered the most important finding ever. The Ministry of Culture of Peru has been confused because they've been presenting the body on the left and comparing to the body on the right. The body on the right, is the one that was presented by the Ministry of Culture, compared to the one that is on the left. There are so many differences. You can see that one is assembled, the other is absolutely real. One has metal inside the bodies, and the other doesn't. These metals are toxic if they are in contact with the body. How can they do that? How could they do this 1,000 years ago? You can see all the difference. One has eggs, the other doesn't. You can see the joints of the bones. They are so different in one and the other. The one in the left is the one that we presented at the Mexican Congress. This one. Sorry, because... Yeah, well, sorry.
This is the one that is wrong. It's, this is assembled. This was presented by the Minister of Culture as the real thing. And it's not, as you can see. You can see the details of the body that is not right. Flavio Estrada is the scientist who investigated this, and he said that this body was modern, was assembled, was a fake, and he considered that everything else was a fake. In October last year, the Minister of Culture confiscated two bodies that were going to Mexico and analyzed them for 2 months, and finally they said they were assembled. The man who made these creatures told the Minister of Culture right after they were confiscated that he had made them. Finally, as a result of our investigations, wait, one second, the research please. Team has one come second. To the conclusion one that second, the please. Confiscated bodies are studied one second, please. Completely authentic. From okay. Let me explain this. Okay. One of them is an artesania and the other... No, can we go back, please? Y el otro, una disculpa, ¿podemos regresar? No. Okay, right there, right there, right there. Muy bien. Right there, please, ahí. Thank you, thank you. Ahí, muchas gracias. Go ahead. Okay, there were analyses that were done live, adelante, but we have to see the letter from the university. Okay, 12 scientists from the University of Ica signed the letter. Stop there. Firmaron la carta. That letter that we were presenting, 11 scientists signed that letter saying that the bodies are true. If we can hear what the conclusions say, please, can we go back to the university letter after the bodies, please? Sorry, sorry, more, back. There. Okay, a little bit more. Okay, right there. Okay. Sorry, this is important because this is the conclusion of the University of Icar after 4 years investigating these bodies. Please go ahead. Finally, as a result of our investigations, the research team has come to the conclusion that the desiccated bodies studied are completely authentic from a biological point of view and show no signs of having been manipulated or assembled in any way. Our scientific approach has been rigorous, and the results contribute to the authenticity of these bodies. This is the University of Ica after 4 years investigating the bodies. Can they be wrong? Can they get confused? We took these bodies live in YouTube, in a live stream, and we put them under the X-rays, the fluoroscopy, the tomographies, and different experts analyzed the bodies, and they concluded that they were real. You can check that recording in YouTube. Was done the 18th of September last year. You can check it out, and you can see all the details and the conclusions. We took a notary, that in Mexico, the notary is very important to report officially what the doctors were saying, and they said that the bodies were absolutely real. Dr. Salce put his hand there to prove that this was happening live. As I said, the DNA, you can check the DNA right here. Anybody who is watching at home can see where the DNA is and check it out. If you're a scientist and you know how to read ancient DNA, please do it. In January of 2017, Thierry Jamin sent a letter. Thierry Jamin is very important in these investigations. He sent a letter to the Ministry of Culture saying that he had this finding and he wanted them to participate. 2017, here. And then he sent a letter to the president of Peru
And we didn't receive any answer. Then in July 2017, I went to the Ministry of Peru to ask them to participate in the investigation. They didn't want to do anything. You know? I tried and tried. We gave a press conference the 11th of July, the day before I went there. I asked them to come to the press conference because we want to present all the evidence. They didn't want to do it. Can you see the resistance? Then in 2023, I went back with my lawyer, Dr. Rafael Berrocal. We went together and he witnessed how we were treated. They, even though we announced that we were going, we announced that we wanted to talk to the Minister of Culture, and she didn't want to. Okay, these are the bodies that we have found. Victoria, we made all the DNA samples from Victoria. It's a headless, and that's the reason we decided to take the samples from this body. That's Victoria. We call it that way, the headless figure or creature, tridactyl creature. Then we have Albert or Alberto. Albert is right now at the University of Ica. It's different. Every single being has a different personality, has a different face, has a different body, exactly like humans. This is Albert. We made all the analysis, tomographies, everything we could. We did the DNA. Can you say this is a fake? Can you see this is the head of a llama? And then we have Josephine. It's a very important, it's a female, and was the first time that we found two things. One that has X inside, and the second is that has a metal in the breast. This is Josephine. It was a big surprise when we took her to the... We thought that a fetus was inside. We never thought that eggs were inside. All of these can be analyzed. We need to take these bodies to the U.S., to a big university, big scientists, and they can investigate them. Okay, around the eggs, you can see irrigation. This is Luisa, another body that we have. You can see the eggs also, Luisa, and you can see how they are irrigated. That's impossible to fake. And we can see, we have seen embryos inside the eggs. Maria is a human-like body with a huge head, three fingers in every hand, and the foot. The fingers are long. We're going to have real experts in hands and neck and head after in this presentation. And they will tell you about this. This is so important. This changes history. This is Santiago, one of the bodies that we're going to present live from Lima today. You can see that it's very close like Maria. It's a three-finger body.
with a large head, different eyes. We didn't touch this body. We didn't do anything to this body. It was delivered to us. Michael and Serena were there. So they can tell you about this. And you will see later on live x-rays, live tomographies. And you will hear the experts talking about this. This changes everything. Can you imagine if they were living with all humans 1,000 or 2,000 years ago? Did we receive knowledge from them? Or is this a new species? But there is nothing before and nothing after. It's like they appear and disappear suddenly. That's very difficult in nature. In nature, you have developments. You will have something before, probably not after they were extinguished, but before, yes, you have to see slowly this process. Santiago is like a little kid. You will see the fingerprints. The fingerprints are different from humans. That is impossible to fake. You can see the x-rays here. It's like the head of a little boy, where there is separation between the different plates of the head. By the way, all this material is going to be available to anyone who wants to see it. We don't have anything to hide. If I were faking this, I wouldn't put it available to everyone. I would try to hide it here and there. No, it's open to everyone. Would you consider I would take the bodies to the Mexican Congress, putting in danger 50 years of career to present fake bodies? Think about that. Because what they've done to me is unacceptable. And I mean the Ministry of Culture. And I mean the media around the world. I'm surprised the media did not check the source of the Ministry of Culture. They would have realized that it was not the same body. I'm not having. Okay, this is Sebastian. This is another body that we're going to present today. It has different plates, one in the neck. It has some letters there. We have not been able to identify those letters. I think it's very important. This is very new. This was delivered to us, what, 2 months ago. Yes, we have not done DNA. Yes, we have not done the proper analysis, the carbon 14. We will. But we wanted to present this to the media and to the world. You can see the eyelashes in the eyes. They are so similar to us. Could they be hybrids? Could they have been created by somebody else? Could humans do that 1,000 years ago, 2,000 years ago? I don't think so. You can see the eyelashes there very clearly, all the details. That's the plate in the back. And you can see letters there. The plate was completely covered with diatomea. Diatomea is where they were found, in a mine of diatomea. Diatomea is a phytoplankton plant or from the sea. It's fossilized and it's used to desiccate. These bodies are desiccated, completely desiccated. They don't have any liquid or oil in their bodies. This is the plate. What is doing there? Why? So many questions. It's fascinating. Sorry, it's fascinating. Instead of opposing this, scientists should be, you know, excited about this. This is something we have been looking for humanity for so many years. And it's in the hands
of civil society. It's not in the hands of government to hide. It's open. Let's be happy about this. Okay, these are the bodies that have been found and presented until now. But there is so much more. Believe me, this is not the last press conference. This is not the last time that we are going to be presenting bodies. It's going to be more and more and more. Let's see how the world reacts to this. As I said, I've been humiliated. I've been discredited, I've been defamed, and my lawyer is going to speak about that. Okay. I hope you are enjoying this, because this is pure history. You are part of history. There should be here thousands of media, thousands. This is so important. I have put everything in risk because this cannot be high. We found this in 2017. I made different programs. And every time we found so many obstacles. That's why I had to take them to the Congress of Mexico, because David Grosch was talking about bodies remaining from the craft, from the crashes, and the government didn't want to present them. I thought was the time to present them to the public. Sorry, I don't want to extend. There are more things to be said. We're going to have a live stream from the University of Ica, and we will have a live stream from a laboratory in Lima, and you will learn so much more about this. I want to introduce Dr. Rafael Berrocal. He's a top lawyer in Peru. He's going to talk about the legal gaps under the Constitution, the framework of the Constitution. He's a constitutionalist in Peru. He's a top man regarding laws. And he's going to talk now about these legal gaps on the anomalous bodies in the Constitution, not just of Peru, but around the world. Thank you very much. So a large part of this will be in Spanish. So if you do have your headphones now, it would be a great time to pop them in. If you don't, does anybody need the QR code so that you can log in to hear the translation? Or is everybody good? Everybody's good. Adelante. En primer lugar, buenos días a todos los hombres y mujeres del mundo. Toda vez que estamos en línea, en comunicación con los medios de comunicación más importantes en este recinto. Veo con tanta pasión, con tanta emoción y con firmeza a Jaime hablar sobre los cuerpos, las criaturas tridáctilas encontrados, hallados en el Perú, en mi país, en el cual me siento orgulloso, fenomenalmente agradecidos al cielo, a la tierra, al mar, a que realmente existen todavía algo por descubrir en nuestro planeta Tierra. Voy a tocar un tema fundamental de criterio jurídico. Vacíos jurídicos desde el marco constitucional, pero voy a partir, no está por demás, recordar un poco nuestros derechos constitucionales que enmarcan nuestras leyes en todo el mundo. Básicamente voy a partiendo del derecho imperativo universal del hombre en el mundo. Es implacable e indiscutible, plasmado en nuestras constituciones de los países del mundo, siendo así el derecho a la vida, el derecho a la libertad,
el derecho a no estar sometidos ni a esclavitud, como tampoco a torturas. Es un derecho importantísimo a la libertad y otros aspectos y a la opinión pública. Por ende, la expresión, a la educación, al trabajo, entre otros, estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna en el universo. Sin embargo, aún no está contemplada la regulación de las normativas sobre el derecho a la libertad del conocimiento en diversas materias, así como respaldar las investigaciones científicas sobre los cuerpos anómalos no identificados, como el de las criaturas tridáctilas, para su análisis y investigación con el fin de llegar a la verdad sobre su existencia. Esto, pongo en entre comillas, esto limita y mutila un derecho fundamental, el de la libertad a la educación y el acceso al conocimiento. Por ello, invocamos a los gobiernos del mundo a implementar reformas constitucionales que contemplen en las leyes el desarrollo de la ciencia y la oficialización de la divulgación de información de interés de la sociedad desconocidos hasta la fecha. Pues la humanidad tiene el derecho de conocer la existencia de seres no humanos desde antes, durante y después de nuestra existencia. O no tenemos el derecho. Tenemos el derecho fundamental de conocer lo que dijo y lo que es y lo que será la ciencia en el mundo. Es importante precisar his microphone is off. The booth apologizes. I cannot hear him. Jaime Maussan, the investigator. En este caso, el periodista. In this case, the journalist Jaime Maussan. Y los profesionales juntos. And professionals together. Cada uno de first level, each of them foster this research no identificados para of non-identified si anomalous a este mundo o a seres that came de to otros this world espacios. Or creatures from other spaces, and unfortunately, no these researchers have not Estado, been able peruano, to have the support of the state, and they have been object to be defamed that attempt against their professionalism and in other arenas and against scientists, researchers. Estas afirmaciones y estas acciones se han these affirmations and rights are declarations issued by public officials mainly since 2018. And in 2018, there was a declaration included to date with the participation and intervention of the Ministry of Culture at present. And this information and these representations have caused important environmental damage. Dichas afirmaciones que fueron realizadas and these affirmations that were carried out are serious investigations and real investigations bajo custodia de la and under the custody
to be studied for scientific reasons, and it's also very important that all this was done by the analysis declared by their authors of the bodies object to the research. And for all of the above, we formalized a judicial process actos preliminares with preliminary acts in order to participate in a reconciliation with the government de abordar solución in order to find solutions de una demanda indemnizatoria of an indemnization lawsuit por la suma de 300 millones de dólares. For 300 million el honor pesos, and I have the honor to tell you that this is priceless. This has no price that can be assigned to it. And for this, and for the attention of the judges and legal jurisdictions, this indemnization has to do with the construction de Palpanasca en la región de Ica a beneficio the de todos los Palpanasca region. Eso lo ha dispuesto and that de esta demanda, has been a mentioned los y mujeres del mundo, to men and women of the world. Debo pedirles, I have to add and I have to ask you que vulneren el derecho fundamental to please en cualquier parte del don't mundo. Eliminate para eso the right, leyes, and that's why laws do exist y por supuesto, that we have to perfeccionarlas perfect para abordar casos complejos rights and the laws, como este caso, los cuerpos anómalos, like in this no case, to rule over anomalous bodies, and there is scientific the human kindness como debería de ser, porque as it should be el derecho imperativo. And this is an imperative right. Encontrar nuestros conocimientos, and there is the importance of the knowledge para nuestros in order so for our descendants. Muchísimas gracias por su fina atención. Thank you so much for your time and your attention. Thank you so much. Efectivamente, se ha presentado una demanda por 300 millones de dólares al gobierno del Perú. Creo que esta es la primera ocasión en el mundo, en la historia, que la sociedad civil demanda a un gobierno por distorsionar información. Sin embargo, hacemos un llamado al gobierno del Perú. We are calling the Peruvian government, and that's what we wish. What we wish is to continue with our research, but we also, those that are here, there's many more bodies here, and this is massive, and we're not going to be able to hide the truth. We're not going to be able to hide them, all these bodies. They are being extracted. They have been dried or desiccated because of the atomies and the autonomous earth. And these are bodies that we have to research. We have to show them throughout the world. We have to should attribute this benefit. This is what we have here to be able to make a change in history. We don't want and we have no other intention. I love Peru deeply. I love the Peruvian government and such an important truth.
lo grave que es esta distorsión. And how serious is this distortion? Posiblemente una nueva especie. Because this is a new species, maybe they could be aliens, why not? And from day number one, I want to thank deeply and publicly the company that believed in us, Gaia, and only them. And thanks to them, we were able to do the first part of the research. And they received these findings, and all people in Peru, the next day, they were writing a letter that I had cut the fingers and I had overposed. And other fingers to make these fingers larger, and this is not true. So it has to be clear, and I said it in Spanish. We have to be very accurate in what's being said, and I want to be very accurate because this is so relevant. This was very important for me to say. Okay, now we go to Mexico City. Where is Dr. Salce? Who is Dr. Salce? Dr. Salce, he's a doctor, a physician that was formed by the Navy in Mexico. He became the forensic expert of the Navy of Mexico. He became a former director of 42 or 46 hospitals of the Navy in Mexico. It's not just anybody. We are talking about one of the big experts of Mexico. And he had the courage to participate in this debate, in this investigation from the very beginning. And he has been punished because of that. I don't want to speak deeply. He has to, but he has been punished. Okay? And let's go then to Mexico City. Are you ready? ¿Están listos en México para iniciar la transmisión, por favor? Sí. ¿Listo? Sí. Adelante. Adelante. Good morning, everybody. It is an honor to be in this research since the beginning in 2017 and to have the privilege to knowing and studying these three dactylid bodies. I will give my testimony in Spanish for being a proudly Mexican scientist. Muy buenos días. En esta exposición, los llevaré por un resumen de lo más relevante en la descripción estructural de diversos cuerpos tridáctilos, los cuales se encuentran perfectamente conservados de manera natural por el proceso de desecación a base de polvo de diatomea. Nuestro primer espécimen, denominado Josefina, es un cuerpo tridáctilo de características humanoides, donde puede verse estructuras como son cráneo, tórax, abdomen y extremidades tridáctilas. Lo más relevante de este cuerpo de 60 centímetros de altura es que su cráneo es alargado y se encuentra unido al cuello de manera central a través del agujero magno de características cúbicas, lo cual lo hace completamente diferente a cualquier otro. En el pecho podemos observar un implante donde se identifican metales como el cadmio, el osmio, cobre y la plata de pureza superior al 95%. Esta aleación se encuentra adosada a la piel de manera biofuncional sin producir reacción o rechazo en ella. En el abdomen se identifican tres huevos de diferentes tamaños en distinta etapa de gestación. Esto nos permite observar que en su estructura hay una completa integridad de elementos de unión y armonía, lo cual lo hace completamente original. Las articulaciones son armónicas y funcionales. Los extremos óseos embonan de manera perfecta. En esta imagen que corresponde a una tomografía, podemos ver claramente la cavidad oral muy similar a un pico de ave, con un mecanismo de deglución evitando el movimiento de masticación. También podemos ver toda la estructura anatómica resaltando la columna vertebral, además de otras estructuras como paquetes vasculares, ligamentos, tendones y fragmentos musculares que fluyen de manera al 100% natural, sin huellas de armado artificial, imposible de falsificar. En esta otra tomografía podemos observar la cavidad oral y el conducto de deglución como un probable trayecto de una estructura tubular que recorre la parte posterior de los cuerpos vertebrales
y que desemboca en la cavidad torácica justo por detrás del implante metálico del pecho. En nuestra siguiente tomografía, observaremos diferentes cortes de la cavidad abdominal. En estos cortes podemos observar de color blanco un huevo. El hallazgo más importante es la presencia de un cuarto huevo que tiene 1 milímetro de diámetro. Este se encuentra localizado en un conducto, el oviducto, que sirve para desembocar en la cavidad abdominal y ahí favorecer el crecimiento y el desarrollo de este huevo para su reproducción. En estos huevos pudimos obtener una imagen que nos permite observar las características de un embrión, en donde podemos ver la cabeza, un posible ojo, las extremidades superiores y el resto del cuerpo. Esta es una imagen extraordinaria porque confirma la naturaleza biológica de este espécimen. Sin lugar a dudas, es algo único que solo se puede ver por la naturaleza y no de manera artificial. Nuestra siguiente imagen corresponde a la mano tridáctila, en donde podemos ver que cada mano consta de 3 dedos con 4 falanges muy delgados y alargados que permiten un mecanismo de envolvimiento, evitando el movimiento de prensión. Esta mano se une al hueso mediante una articulación del carpo. En esta tomografía podemos ver el pie, también tridáctilo, con 4 falanges, que es igual a la mano, resaltando la posición en garra de la última falange para un mejor efecto de desplazamiento y equilibrio, haciendo que la biomecánica de este espécimen sea algo sorprendente. Es importante señalar que en la estructura ósea de los huesos largos se logra evidenciar un tabique intraóseo, único en su tipo, que favorece la dureza y resistencia del hueso, pero que a su vez mantiene ligeros y livianos, incrementando su capacidad de movimiento y desplazamiento funcional. Nuestro siguiente espécimen es denominado Victoria. Es el único que se encuentra en posición sentado y que además no tiene cabeza, la cual aparentemente sufrió un proceso de arrancamiento. En este cuerpo se tomaron diferentes muestras, entre ellas la prueba del carbono 14, el cual sirve para datar y señalar su antigüedad. Esto fue realizado en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, dando como resultado un promedio entre 800 y 1700 años de antigüedad. Esta otra prueba es la prueba de ADN, que se realizó en el laboratorio Sanford-Gen, destacando que se comparó con más de 1 millón de especies sin encontrar relación con ninguna otra en lo descrito actualmente. También se realizaron pruebas de histopatología. Estas pruebas de histopatología se encuentran con un proceso de rehidratación que sirve para identificar cuerpos y rehidratar cuerpos momificados. Esta tecnología la utiliza el FBI. Nuestro siguiente espécimen es el cuerpo de Albert. Este cuerpo de Albert, la relevancia que tiene es el tamaño largo del cuello. Veamos cómo el cuello es demasiado largo y eso nos hace suponer que tiene una capacidad de elongación y retracción como si fuera un cuello de las tortugas. El siguiente espécimen tridáctilo es el denominado Clara. En esta imagen podemos ver el movimiento de mi mano para demostrar que esta fluoroscopía es un procedimiento que permite ver en tiempo real las estructuras óseas. Aquí podemos identificar correctamente y claramente que no hay ningún elemento de armado artificial. De igual manera, podemos observar en el brazo que hay un tabique interóseo, el cual es de gran relevancia porque puede hablar de la evolución o de la involución de la separación de los huesos del antebrazo. También tuvimos como piezas sueltas, manos de 45 centímetros o más. Estas manos son impactantes e impresionantes, ya que permiten determinar la existencia de 6 falanges, haciéndolas demasiado largas y confirman el movimiento de movimiento para sujetar las cosas. Algunas de estas manos tienen algunos implantes metálicos de las mismas características y consistencias de lo que se describió hace rato con cadmio y osmio. Nuestro siguiente espécimen es María. Este cuerpo es impactante, es el más similar a las características humanas. Sin embargo, los huesos son más robustos, haciéndolo más similar a la familia de los primates. Sin embargo,
tiene unas características muy similares al humano, pero destaca la tridactilia, que en su cráneo tiene una capacidad del 30% mayor, lo que hace que pueda tener un contenido de más masa encefálica. Además, sus órbitas oculares son de mayor tamaño, no tiene pabellones auriculares y en su cuerpo no se identificaron glándulas mamarias. En el resto del cuerpo podemos identificar la característica principal de estos especímenes, que es la tridactilia. Esta tridactilia es de cuatro falanges más un metacarpo o un metatarso, dependiendo las circunstancias. En el pie podemos observar el arco del pie con la, la terminación en garra de la última falange, en donde encontramos huellas digitales de manera lineal, lo cual las hace únicas en la naturaleza. Nuestro siguiente cuerpo tridáctilo es el denominado Santiago, el cual también es tridáctilo, teniendo tres falanges en el dedo. En su cráneo encontramos que todavía tiene una separación de no fusión de los huesos del cráneo, pero resalta la dentición mixta, donde se ven dientes temporales y dientes permanentes, denominando un individuo joven infantil. El siguiente cuerpo es el denominado Sebastián. Este cuerpo también es de características similares a María y a Santiago, pero de una estatura intermedia entre ambos. De este cuerpo es importante resaltar la presencia de la placa posterior y de las clavículas, lo que impide que la cabeza tenga un proceso de desprendimiento por su gran tamaño y peso. En este cuerpo, en las tomografías, podemos observar que hay órganos viscerales que merecen ser estudiados más adelante. So, al igual que en Santiago, vemos que Sebastián tiene el cráneo fusionado Sebastián y con dentición mixta. Por otra parte, tenemos piezas sueltas, cráneos y manos que merecen ser estudiados a mayor profundidad. En estos cráneos logramos identificar algunas placas, como por ejemplo la que aparece aquí, frontal, en este momento, en donde se observan algunos detalles decorativos o de inscripción. Todo esto queda sustentado mediante la solicitud reiterada en pruebas documentales al gobierno del Perú para que se reconozca y se estudien estos cuerpos tridáctilos. El gobierno de Perú contestó a través de su Ministerio Público, en su Unidad de Biología Molecular y Genética, que se tratan de secuencias nucleótidas de tres ADNs. Aquí reconoce la organicidad y biología de estos nucleótidos de ADN. Además, señalan que para ellos no es posible pronunciarse al respecto, puesto que es un ADN no humano. Esto es relevante DNA, porque ellos están aceptando que estamos hablando de un ADN completamente distinto al del ser humano. De la misma forma, nos recomiendan hacer estudios con especialistas de otros organismos vivos, reconociendo y dando por sentado que estamos hablando de organismos que en su momento tuvieron vida y que no son muñecos o artesanías fabricadas. Por lo tanto, mis conclusiones son, y las ratifico. Primero, nos encontramos ante cuerpos 100% reales, orgánicos, funcionales, con una estructura esquelética armónica, orgánica y funcional, que en su momento tuvieron vida y que algunos fueron adultos en etapa de reproducción activa. También quiero señalar como segunda conclusión que estamos ante la posibilidad de reconocer que estamos analizando especies no descritas en el árbol taxonómico darwiniano, de las cuales se tendría que estudiar y determinar su filogenia de ascendencia o de descendencia. Tercero y por último, si no es posible señalar esta correlación en la evolución de las especies, entonces tenemos la oportunidad de aceptar y de reconocer que estamos ante cuerpos de especies que no corresponden a lo descrito en la ciencia en la actualidad. Luchemos por la conservación de estos cuerpos antes de que se degraden para alcanzar un mayor conocimiento de ellos y por lo tanto tener un mayor conocimiento ante qué estamos y poderlos clasificar como se merecen. Muchísimas gracias to be able to classify them as what they are. Thank you so much for your time and your attention. Okay. Now
I think we can go to Peru, to the University of Ica. The University of Ica is the most important in the area where these bodies were found. That's why they are there. They have been there since 2019. They've been investigating these bodies for 4 years. Can you think, just for a second, that 11 scientists would sign a letter saying that these bodies are real after 4 years of investigations if they were not? Okay, let's go to Fernando Correa, a reporter. Sí, a ver, está bien. Has been participating in this investigation from the very beginning with me. We went together to Peru in 2017. Okay, Fernando, go ahead. Gracias, Jaime. ¿Qué tal, amigos? Soy Fernando Correa Domínguez. Me encuentro transmitiendo en vivo y en directo desde la Universidad San Luis Gonzaga, en la ciudad de Ica, en el Perú, en donde llegaron estos cuerpos y han sido investigados desde agosto de 2019. Directamente vamos con el doctor Roger Zúñiga, que ha sido el investigador principal, coordinador de investigadores, y vamos a hablar en esta ocasión del cuerpo tridáctilo de María, este ser. Adelante, doctor Zúñiga, muchas gracias. ¿Ante qué estamos? Estamos frente a un cuerpo desecado llamado María. Este cuerpo fue entregado el primero de agosto del 2019. Desde aquella fecha empezamos con las investigaciones y nos hemos dado con la sorpresa de que es un cuerpo que no tiene ninguna comparación con ningún sapiens, menos con el sapiens sapiens. Son cuerpos completamente distintos, excepcionales. No hay comparación con ninguna especie que vive sobre la Tierra. Definitivamente, el hecho de que sea tridáctilo, o sea, tres dedos en manos y pies, es una de las características más notables, al igual que su cabeza alargada. ¿Qué más vemos, doctor? Sí, vamos a empezar entonces con la descripción muy somera del cuerpo, la cabeza fundamentalmente, y las extremidades tanto inferior como superior. Acá tenemos la cabeza, ¿no? Como pueden observar ustedes, es una cabeza distinta al ser humano, es una cabeza completamente alargada, con la frente achatada y tirada hacia la parte de atrás, no es como el humano. Luego tenemos que la piel de la cabeza es queratinizado, es decir, como si tuviese escamas, ¿no? Like, y esto más o menos se asemeja con los dinosaurios o con los reptiles. Bien. Luego tenemos que la cabeza, esta tiene piel, como dije, pero no tiene cabello. Es desprovisto de cabello. Nunca ha tenido cabello porque no hay huellas de que tuvo cabello. Luego tenemos acá de que no cuenta con el pabellón auricular. Solamente hay un pequeño orificio en ambos lados para que pudiera seguramente escuchar cuando estaba vivo, por supuesto. Luego tenemos acá la cuenca ocular demasiadamente grande, ¿no? Y no se asemeja para nada al ser humano. Ahí tenemos una cuenca ocular muy grande y acá tenemos todavía restos, ¿no?, del glóbulo ocular que es abultado. Tenían los ojos un poco sobresalidos, ¿no?, que no se parece absolutamente al humano. Tenemos acá la cara pequeña y las fosas nasales también pequeñas, con pequeños orificios. Y lo que acaso te llama la atención es que tiene el prognatismo mandibular, tanto superior como inferior, demasiadamente abultado. Es decir, se parece con otros seres que no es humano, fundamentalmente con los antropoides. Luego tenemos, a ver qué cosa, en las extremidades superiores tenemos tres dedos. Y estos dedos son completamente originales, auténticos, nunca han sido manipulados porque no hay ninguna huella de suturas, pegamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos las dos extremidades superiores con cuatro falanges, cada mano, o sea, cada dedo, mejor dicho, ¿no? Acá en el brazo hay una separación entre el cúbito y el radio que no es humano, es completamente distinto, eso lo va a explicar el doctor Hernández. Luego tenemos las extremidades inferiores, como verán ustedes,
cubitos, ¿no? That igualmente, we can also see naturales, no, the radius that is en ningún momento falsificado. Different. Esta está por caerse y incluso pende the finger. This finger is about to fall. De un tendón, sí, de un tendón. Y luego, and si ustedes ven, por ejemplo, tendon. El final de los de la, we can see de la the falange, end of the fingers, este está doblado más o menos en 90 here. Grados. This, ¿no? Pueden ustedes observar. Esto que nos hace pensar que esta, este ser no pisaba con la, o sea, no tocaba la planta de su pie hacia el al suelo, sino más o menos la pisada era un poco curveada, no seguramente por el desierto quemante de Nazca. Luego, las huellas dactilares que no podemos mostrar ahora, pero al final vamos a tener las gráficas. Gráficas, sí. Sí, es completamente, es completamente distinto al humano. O sea, las huellas dactilares son horizontales y no es como la nuestra, que son pues redondeadas o espiraladas. Entonces, acá tenemos este cuerpo, so we, ¿no? En vivo, que nadie ha falsificado, nadie ha modificado, ¿no? Y es completamente natural, ¿no? Y que el mundo sepa de que estamos mostrando algo sin parangón, sui generis, como dicen, ¿no? Para que el mundo sepa de que no solamente somos nosotros los que hemos vivido, o de repente no vivimos hoy en día solos, sino acompañados de otros seres que recién la estamos descubriendo. ¿Antigüedad? La antigüedad, según el carbono 14, está entre 1750 y 1800, ¿no? En algunos laboratorios. Coincide con la antigüedad de las líneas de Nazca, por cierto. De los Nazca, sí, por supuesto. Más adelante vamos a regresar otra vez con el doctor Roger Zúñiga para que nos hable de las huellas. Yo quiero que participen los demás investigadores, ¿no? Y muestren los resultados de la investigación. Pero vamos a regresar también con usted, doctor. Así que ahora vamos a llamar al doctor Edgar Hernández, que pase por acá, por favor, para que tenga bien continuar con estas explicaciones. Y lo primero que le vamos a preguntar es, gracias, doctor Edgar, su especialidad, por favor. Soy radiólogo bucomaxilofacial y anatomista, también, entre otras especialidades. Me gustaría empezar con esto de las manos y los que trae aquí, por favor, si nos puede explicar. Le debo de preguntar nuevamente, a través de los estudios que usted ha realizado desde el 2019 a este ser tridáctilo, ¿ha encontrado indicios de que fuera manipulado? Sí, hemos encontrado múltiples indicios de que son parecidos al humano, pero tienen muchos rasgos diferenciales, por donde se le ve. En la cabeza hay múltiples rasgos muy diferentes al humano, en las manos, además de la tridactilia, for example, en los antebrazos hay una separación anormal entre radio y el pliegue del coco, además de la tridactilia, en el pie tiene una diferenciación en el hueso calcáneo, que lo hace particular. En la columna vertebral hay más diferencias. Trae estas muestras, explíquenos, por favor. Por favor, a ver si lo podemos tomar a detalle. Sí, una de las hipótesis más comunes de quienes no respaldan estos estudios es que aseguran de que alguien manipuló las momias y que les extrajo el pie para simular que sean tridáctilos. Yo acabo de hacer una prueba con este pie humano, al cual hemos extraído los dedos, el primero y el último, con su hueso de raíz, ¿no? Con los metatarsianos. Se nota, como ustedes pueden observar, escalones que evidencia de que aquí ha habido una manipulación. Cuando se toma radiografía a los pies y a las manos, se notan estas evidencias. Naturalmente, quizás una persona común y corriente no lo va a notar, pero sí un especialista, un anatomista, un radiólogo se va a dar cuenta. O sea, no es posible extraer los dedos y simular que sea un tridáctilo. Igual pasa con la mano. Esta es una mano humana con todos sus huesos, excepto que se le ha retirado el primer y el quinto dedo con su metacarpiano, o sea, el hueso raíz que está en la palma. También deja evidencias notables de que aquí ha habido una manipulación. Con esto quiero mostrar de que hacer esta operación de extracción de dedos con su raíz para simular que sean tridáctilos dejaría huellas indelebles, se podría notar. Bueno, como anatomista nos trae imágenes también del cráneo, sus dimensiones, si podemos irlas viendo, por favor, para que usted nos vaya describiendo, doctor Edgar Hernández. Ahí lo tenemos, adelante, por favor. Sí, yo había hecho un estudio cefalométrico para poder demostrar con evidencias científicas de que esta cabeza de este espécimen, María,
realmente no es un híbrido, o tiene algo de humano y de algo extraño, por lo cual podríamos considerar que es un híbrido. Para este estudio cefalométrico he usado yo dimensiones, diámetros que se usan científicamente en los estudios cefalométricos. He usado lo que se llama puntos craniométricos, como por ejemplo el punto grave, la vértice, etc. Es decir, que estas dimensiones no son dimensiones o diámetros que he calculado yo de forma personal, sino que son diámetros científicamente estudiados. La siguiente pregunta, por ejemplo, con estas dimensiones calculadas con este software, usé un software Daikon para poder calcular estas dimensiones. Luego hemos podido demostrar de que tanto el cráneo como la cara, que son las dos partes que se divide la cabeza humana, tiene una proporción diferente que el humano. En el humano, el volumen normal de cabeza, de cráneo y cara, que así se divide la cabeza, uno a uno, los volúmenes son equiparados en un adulto humano normal. En este especímeno, María, encontramos que la diferencia es notable. El cráneo tiene 1.995 centímetros cúbicos. Hay una diferencia de 419. Esto ha sido calculado por este software y notamos que hay un aumento de 30% más de masa encefálica, lo cual nos dice que este individuo, este espécimen, probablemente haya tenido mucho más inteligencia, porque ya sabemos que en escala biológica todo ser vivo que tiene mayor volumen de masa encefálica es más inteligente. La siguiente diapositiva, también hemos demostrado que tiene otra alteración a nivel de la cara. Tiene el maxilar está completamente adelantado hacia adelante, lo que técnicamente llamamos una condición de protrusión dentro del alveolar maxilar. Esto se mide con un ángulo que también lo calcula el software. El ángulo normal es 82 y acá tiene 108, o sea, es un ángulo sumamente elevado, lo cual demuestra de que este espécimen tenía una fuerte protrusión. El maxilar estaba desplazado hacia adelante con un nivel de gravedad. De igual manera, encontramos también en este análisis tenía un adelantamiento anormal muy exagerado de la mandíbula. También el ángulo respectivo cefalométrico demuestra que el ángulo normal es 80 y aquí estaba elevado grandemente. Las dos condiciones, la protrusión maxilar, que es arriba, la mandibular, ambas son condiciones poco comunes en humanos. Las dos condiciones se dieron en este especímen, lo cual ya nos indica de que este no era un humano, sino por eso nosotros es un híbrido, por esta evidencia. Quizás la otra evidencia importante a este nivel es en el globo ocular. Sabemos que el globo ocular es un órgano 99% es agua, entonces en un espécimen seco, una momia seca, debería estar resecada y en el fondo de la cavidad auditaria. Sin embargo, aún lo podemos apreciar, como hemos visto en el espécimen que hace un momento se ha presentado, aún se observa que el globo ocular está sobresaliendo la órbita. Tenía el aspecto, acá hay una simulación, como podría ser la fascia, la cara de este espécimen María, con una exoftal, una protrusión ocular. It has an más que interesante eye toda la descripción científica, técnica de estos años aside de análisis from of the technical del doctor Mendoza, quien decía, para continuar con la dinámica de esta presentación y conferencia de prensa, vamos a llamar al doctor Daniel Mendoza para que sea uno de los especialistas que más cerca ha estado de especimen llamado María, y que nos explique de todos estos detalles. Me voy a pasar para acá, doctor Mendoza. Posiciones en este lugar, si es usted tan amable. De un paso adelante, si usted me permite. Stand here. ¿Cuál es su especialidad? Cuéntenos. What is your specialty? Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad San Luis Gonzaga. Of the Medicine Department. Soy jubilado. Nos trae unas imágenes. And I'm retired. Estas antes que nada, this is Grace, before we start, I want to thank so much for allowing me to be here. El día 4 de diciembre del 2019, December 4th of 2019, a eso de las 20 horas con 15 minutos, me trajeron a mi centro de diagnósticos un espécimen acompañado de otros especímenes para las tomas radiográficas. Y este espécimen, bautizado por su our specimen characterized como María,
presenta tres segmentos fundamentales: segmento cráneo, el segmento tóraco abdominal y las extremidades. Podemos ver en la parte superior el cráneo que está dividido por dos partes fundamentales: la bóveda craneana y la base del cráneo. Así en la bóveda craneana podemos ver la tabla externa y la tabla interna, separando una imagen radiolúcida que corresponde a la médula ósea. En la parte anterior de los huesos frontales tenemos el seno frontal radiotransparente. En la base del cráneo, el piso anterior, el piso medio y el piso posterior. En el piso medio se encuentra la silla turca, lo que aloja a la hipófisis, o sea que este espécimen ha tenido secreción interna. La hipófisis es reguladora de todo el sistema endocrinológico de un ser vivo. En el macizo facial tenemos el maxilar superior con los dientes y el maxilar inferior con unas imágenes radiolúcidas, al parecer adquiridas. El cuello de la columna cervical no se caracteriza muy bien por la posición del espécimen. En el tórax podemos ver la columna dorsal y en la parte anterior las extremidades superiores con las extremidades inferiores entrecruzadas, llamando la atención en la parte de las extremidades superiores que estas manos tienen tres dedos, ambas, y en la columna dorsal podemos ver entre D4, D7, D8 los espacios intervertebrales disminuidos de altura y las con esclerosis de las plataformas vertebrales, lo que indica que esta columna ha tenido alteraciones adquiridas. Muchísimas gracias al doctor Daniel Mendoza. Seguimos con esta dinámica porque tenemos todavía un par de minutos aquí en ICA. Vamos a llamar al doctor Zúñiga para que él sea quien nos dé un resumen, un síntesis de los resultados de ADN de este espécimen tridáctilo. ¿De qué se trata? Lo que quiero solamente es agregar que todos los resultados que se han hecho anteriormente han sido replicados por la universidad, excepto el ADN, que es un examen que no lo hemos hecho como equipo de investigación de la universidad, pero cuyos resultados están en el Centro Nacional de Información Biotecnológica, ¿no? En la librería de medicina de Estados Unidos, que es algo público, donde todo el mundo puede ver, y ahí pueden ver que los resultados van a mostrar que podemos ver ahí que los resultados muestran que tiene una combinación de cuatro genomas. Para empezar, la momia, según la prueba de carbono 14, data de hace 1.700 años de antigüedad. La prueba de ADN, de paleo-ADN, se ha podido concluir que tiene cuatro genomas distintos: 30% de ADN humano, 30% de una combinación de un genoma de chimpancé con mono y un 70% restante de un ADN desconocido. Esto no es posible de que sea de forma natural, ya que vemos en la pantalla, en el lado derecho, que tenemos una combinación, una hibridación de genoma, pero hecho en laboratorio, donde han tomado el genoma del ser humano con un chimpancé. Pero esto ha sido hecho en laboratorio, no es reproducible. Entonces, desde aquí nuestra invocación como miembros del equipo de investigación de estos seres, la invitación a las personas y a los científicos o instituciones que se quieran sumar para poder hacer otro estudio de paleo-ADN y replicar el que ya se hizo. Así estaríamos contribuyendo bastante a la ciencia de investigación. Muchísimas gracias, doctor Irving. Para concluir, vamos a pasar rápidamente las imágenes de las huellas dactilares y que venga el doctor Roger Zúñiga, que le vamos a agradecer. Estamos a punto de enviar esta señal a la ciudad de Lima, la capital del Perú, pero una diferencia también muy notable, doctor, las huellas dactilares. Vamos a verlas, por favor, porque son completamente distintas. Descríbalas brevemente. Ahí tenemos visiblemente las líneas son horizontales, no son en espiral como tienen los seres humanos y algunos. Ahí se ve mucho más claro las huellas digitales, ¿no?
observando claramente de que no hay ninguna semejanza con el humano. Es lo que queríamos informarle porque el tiempo es muy breve, ¿no? Así que en otra ocasión la vamos a hacer un poco más amplia, ¿no? Ahí estamos con las huellas digitales, por ejemplo, el gorila, ahí tenemos del koala y del hombre, ¿no? Son casi parecidos. Son espiral, pero María y los otros cuerpos no tienen absolutamente ninguna semejanza con estos animales, con estos antropoides y también Homo sapiens. Muchísimas gracias, doctor Roger Zúñiga. Sin precedentes, usted ya lo vio. Vamos a entregar esta señal para que continúe la conferencia de prensa. Soy Fernando Correa Domínguez y ahora continuamos, Jaime, y con Joyce Mantilla ya en Lima, en Perú. Gracias. Quédese, aún hay más. A ver, vamos a verificar si está el enlace ya. We're going to verify if the, the link is connected. Todavía estamos aquí. And de un momento a otro. From one moment to the next. Vamos con nuestro compañero de investigación, el periodista Joyce Mantilla. Colleague George Mantilla. Aprovecho para felicitar mucho a los científicos, los doctores, los catedráticos de la Universidad San Luis Gonzaga. Aquí en ICA. The doctors of ICA at the Luis González Hospital. ¿Qué tal, amigos? Estamos transmitiendo. Thank you. We're transmitting from the city of Lima. Brindarnos and para they have given us their facilities y que el mundo to take the tomography so the body can look at this tridactylic bodies, if you can move them so the audience can see. Se llama Sebastián. This is called Sebastián. Y Santiago, un pequeño. And this is called Santiago. Está calculado. We're estimating that Santiago is younger. Llamado Sebastián, bautizado como Sebastián. This is Sebastián. Pero la gran duda de la ciencia siempre. But the knowledge of science. Porque han sido mutilados, porque han sido. Why have they been mutilated? Te han dicho. Los científicos que no scientists have always said nunca estos cuerpos. Entonces estamos bodies, un forense y un experto. And we have an expert, we have a forensic expert. Su diagnóstico y ya tenemos las imágenes. And we have a diagnosis. Acaba de revelar, vamos para el otro lado. And they are revealing. El doctor, el forense David so we Ruiz, have Dr. David Wills, ambos son expertos, uno en medicina forense, y el doctor Ricardo Nicama, que lo tienen aquí Ricardo en izquierda, Nicama, es uno de los más importantes médicos especializados en cirugías de cabeza y cuello. Vamos a pasar por aquí brevemente. How are you? And que tiene un poquito las condiciones son un poquito angostas en el sitio, pero estamos igual. Are a little bit tight in the place. Buenas tardes, doctor. Good afternoon. ¿Cuál es el diagnóstico que le genera? What is the diagnosis al ver este cuerpo that you can obtain by seeing this body? Acá, donde podemos observar, where we can observe, donde la tomografía, lo que is where the tomography es la. In this tomography is la inclinación del canto externo que es muy superior al interno, haciendo una. Parte de la órbita. Así es, una oblicuidad. Eye socket is larger than the inside socket. In ambas órbitas, ¿no? In both sockets. La zona de la nariz también es una you nariz. You can see the area of the zone. Nasales pequeñas, prácticamente. Is a nose nariz. That has very cuando vemos small ya la openings. Ósea, si me la pueden when colocar you see para poder the observar, bone structure. Vemos. Que tiene toda la constitución de un that cráneo it has all the constitution muy parecido al humano. Of a skull that is very similar to a human skull. Here you can see temporomandibular, pero nos the llama la mandíbula. Placa de aspecto metálico what calls our attention are the metal plates. Vamos a hacer un poquito de zoom hacia el cuello porque es un implante we're que parece to zoom y envuelve la mitad de la nuca.
Esto se parece mucho a algunos implantes que hemos encontrado. This is similar to some implants that we have been able to find. José Salce, implantes sobre la piel que hemos encontrado en over the body that we have found in other creatures. Implante generó crecimiento óseo alrededor, algo que fue determinado por bone growth around it. En Cusco. Entonces, Sebastián lo que tiene, so Sebastián, what it has is to impact in its clavicular. Ahí está, perfectamente. Cuando hacemos la reconstrucción, va a dar incidencia so a metal, es que podemos observar otras dos estructuras metálicas, además del cuello, y que están más o menos in the neck, en ambas clavículas. In both collarbones. Esto es impresionante. This is impressive. Sí, esa definitivamente es algo diferente. This no, definitely no es something común. Different. Es lo que se puede resaltar en este. This is what we can underscore. Tanto a nivel de las órbitas como at la the level of the eye sockets. Muchas gracias as al doctor Ricardo. As around the collarbones. De cabeza y cuello y vamos con el doctor David Ruiz. Here we have see the head and the neck. Que es este. El tema de la tridactilia, doctor David Ruiz. The fact that there are three fingers is something that has been debated. Solamente la maestría. ¿Sí? O sea, son los tres años de residentado. So this, after three years of residential residency, what I can tell you de manipulación que pueda is a manipulation that could happen manipulado. Es decir, son these fingers 100%. No hay ninguna evidencia these de manipulación fingers por complete. Por esta, there have not been manipulated. No there's manipulado. No sign that they have been manipulated. There's la, no la question that these are tridactylous bodies. Hueso. Podemos ver las manos o los pies del otro. Here you can see the hands and the feet. Santiago, porque la verdad que of Santiago. Diferencia entre los dos. Because between o sea, hay uno que es diferencia, vamos a llamarle de edades. We can see different age that Santiago and the other body have different ages. Otro pues como de 7 a 9, más o menos. So one would be between 7 and 9. No, no la perspectiva de so ellos, porque we have a nuestro paradigma humano. Pero our human paradigm. Auténtica y no tiene signos de but there's no signs of having been like any fingers being removed con tecnología. No hay signos these de images que un escalón don't show que any faltó. Signs o sea, of no having hay, removed the fingers. Toda la articulación es coherente. The es whole coherente. Articulation is coherent. Forma que haya sido hecho. Es decir, with three fingers. Correlación de so this de is a correlation interósea y an interbone no hay evidencia de manipulación y para los escépticos, and there's no evidence que podría haber of sido una any bones to have been removed. Eso también por lo not que me acaba de completamente descartado, ¿no? Es decir, this is la, totally discarded. La persona que está hablando, si habla de esta manera, quiere if decir que no tiene ni this way, it means that they have no idea anatomía humana, ni of human anatomy, pre-mortem or post-mortem. Simplemente decir que es un cuerpo mutilado. Es un simply fraude saying this is a mutilated body no, and this is mercado. Another fraud no, is not true. Estoy opinando como experto en cirugía plástica. We are y experts in plastic surgery. Presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Legal and del Perú. The president of the Legal Medicine Peru. Corresponden a los cuerpos que estamos viendo. And they belong to the bodies that we're seeing. El implante de Sebastián, por favor. Es la verdad que and now es please show us Sebastián. Que nos sorprendió porque inicialmente pensamos que el cuello de Sebastián tiene una lesión. Initially that the neck had a lesion. Metal sobre la nuca, ser una forma because de of the metal on the neck. Sin embargo, no hay ningún tipo to put de it together gato. The head with the body, but there's no evidence showing us that there was any problem there. Claro, pero también recuerda que en el momento but remember tejido, also blando, okay. Es decir, en el momento del fresco, lo fresco, el tejido blando soporta that el metal. The
¿no? Ya cuando se seca, the tissue holds the body. Diatomea, so when it's dry, eso blanco que ven en los cuerpos no es una no es textura, como se ha explicado inicialmente, tierra diatomea, que es una loses, the humidity because rápidamente y diatomite that dried out. Que tiene ausencia de esternum. También le sorprendió. And also, I was surprised. No ve que las costillas se unan hacia adelante. That ribs join towards the front, like in a circle. Desde nuestra perspectiva humana, esperamos encontrar siempre eso. Por supuesto que estos cuerpos no son humanos, ¿no? Por la apariencia y todo lo que están viendo. El esternón, ¿verdad? No se nota. El esternón, para los que no conocen la anatomía, es un hueso que está adelante, que unen en la parte anterior, las costillas hacia adelante, y es donde inserta, exactamente, la que se toca al centro del pecho, ese huesito, incluso en los niños, los que tienen hijos pequeños, un huesito muy sutil, este es el esternón. Vamos a ir desplazándonos nosotros, vamos a ir desplazándonos al otro ambiente donde estamos con los cuerpos, porque vamos a tener un acercamiento a ellos. Una cosa, como hemos dicho, los científicos pueden opinar desde su casa, desde el móvil, sentados en cualquier lugar, y hacer comunicados y decir que esto es falso. Sin embargo, ninguno ha tenido el valor, y se los digo aquí, desde Lima, no han tenido el valor como estos profesionales para poder acercarse a esta investigación y despejar sus dudas, porque ustedes pueden traer todas las dudas y cuestionamientos que quieran. La única manera de despejarlos es viniendo a hacer ciencia, viniendo a hacer investigación, a tomar muestras, como lo están haciendo mexicanos, rusos, franceses, japoneses. Así que dejen. Acá tenemos los cuerpos, aquí está Santiago, aquí está Sebastián, y acá tenemos la opinión del doctor Anicama una vez más, por favor, sobre, por ejemplo, esta cabeza que hemos visto que parecería humana, pero también, ¿usted nota alguna otra característica? La tomografía, ya con los cuerpos acá presentes, vemos que son cráneos un poco más alargados que lo que normalmente se ven en la tomografía. Probablemente son más grandes de la bóveda craneana con respecto a... hemos visto que es un niño aproximadamente de 5 años, según la dentición mixta que hemos encontrado, y que al cráneo facial de este espécimen. En el mayor... Vamos a desplazar un poquito la camilla para que podamos acceder hacia allá para ver. No, me gustaría, colega Ricardo, que vieras este segmento, que no, ahorita me he puesto los lentes, pero yo lo siento con lupa. Acá se ven las huellas digitales transversales, igual que en la momia amarilla. Las huellas digitales no se ve como de los humanos, pero en la foto se pueden ver nítidamente, ¿no? Son huellas digitales transversales, paralelas y transversales del longitudinal del dedo. Es una cosa única. Sí, es más, es la longitud de los dedos, ¿no? Que definitivamente sí es diferente, pues, a lo que los humanos pueden presentar, ¿no? Son dedos muy alargados, tanto de los miembros inferiores. Se podría decir, doctor, que este cuerpo, estos pies son muy extraños, no solamente porque son de tres dedos, sino porque la mitad casi es planta y la otra mitad es dedo, ¿no? Prácticamente 50. Sí, esa proporción es diferente. No, exactamente. Y con lo que a mí respecta, en la parte de cabeza y cuello, vemos pues la oblicuidad de los ojos, que es sumamente diferente, ¿no? Más o menos 45 grados de implantación en relación a la implantación del canto externo con el canto interno, sumamente oblicuo. Y unas fosas nasales muy pequeñas, un poco anchas incluso, parecidas a los primates, y podría decir. Exacto. Si hemos encontrado ADN de dos simios incorporados en el ADN de María, ¿por qué no podría tener una proporción similar, ¿no? Seguramente cuando se le haga el curso de la secuenciación del paleogenético, nos va a sorprender también estos seres. Bueno, yo creo que con esto esperemos haber cubierto la parte que nos corresponde aquí en Lima.
ha sido todo un despliegue técnico, profesional, y la verdad que estamos muy satisfechos desde aquí de poder haber aportado esto. Invitamos a los científicos del mundo, a los catedráticos, a los profesionales de distintas universidades, a que se interesen un poco más en conocer esto. No le hagan caso, lamentablemente, a mis colegas de la prensa, que están siguiendo el guión del Ministerio de Cultura. No sé qué muñecos van a inventar ahora los del Ministerio de Cultura para tratar de compararlos con estos seres extraordinarios. Este es un hallazgo único en la historia y nos evidencia que hemos tenido convivencia con otras especies que no corresponden a la evolución humana. Otras especies que nos van a hacer cambiar de paradigma y, por favor, simplemente busquen la información y la van a encontrar. Muchas gracias desde aquí. No sé si tienen alguna consulta. Regresamos la transmisión a la ciudad de Los Ángeles, en California. Estuvo con ustedes Joyce Mantilla desde Lima, Perú. Okay. Muchas gracias. Creo que vamos a las conclusiones para dar paso a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Joyce Mantilla. Muchas gracias a todos los que participaron desde ICA, desde Lima. Son un gran número de personas que han estado involucradas en este extraordinario descubrimiento. Más de 50 científicos han tenido acceso a los cuerpos. Ninguno que los ha investigado, not one that has investigated these bodies, has thought that these bodies are not real. Not one. 50 scientists so far. And I believe it's enough proof that this is a real finding, and this finding has to be known by the world. Okay? You want to do your conclusions, please? Actually, Adam, did you want to come up first, and then we'll conclude things? So second last person speaking today is Adam Curry. Adam Curry is very well known in the scientific community and a real pioneer when it comes to researching and investigating new technologies. So over to you, Adam. Good afternoon. I'll keep it brief, but I wanted to start with a few quotes. And these are quotes about breakthrough scientific discoveries from authorities in the past. Quote, Louis Pasteur's theory of germs is ridiculous fiction, said Pierre Pache, physiology professor in 1872. The abdomen, the chest, and the brain will be forever shut from the intrusion of the wise and humane surgeon, said Sir John Ericsson, the chief British surgeon, 1873. Heavier than air flying machines are impossible, said Lord Kelvin, who was the president of the Royal Society in 1895, just a few short years before the Wright brothers actually took flight. Computers in the future may weigh no more than 1.5 tons, said Popular Mechanics in 1949. I could keep going, but the point is that when it comes to breakthrough scientific discoveries, sometimes the officials get it right, but sometimes the officials get it very wrong. I had the opportunity to participate in some of the activities in Mexico and Peru as an independent observer. And when I became satisfied of the seriousness and scientific credentials of the investigators involved, and that the specimens were indeed authentic anomalies, I realized that we might be dealing with something similar. This is a breakthrough scientific discovery in its early stage that is meeting some resistance. Y hay contactos de los colegas y ahora nosotros vimos y supusimos que estas, que se hizo un análisis de terceros
forensic results on the new specimens that you heard about this morning. I want to also make a call to any qualified laboratory or university in the United States or elsewhere. Me quiero disculpar, pero no se escucha absolutamente nada de lo que el hombre está diciendo. ¿Podemos corroborar los hallazgos del equipo? En cuanto a que son transparentes en compartir su información y que colaboran. Y una cita más. Se dijo que primero increíble, después era ridículo. Y muchas veces los descubrimientos científicos no son aceptados en un inicio. No debemos de repetir el ciclo. La curiosidad humana es muy importante. Vamos a explorar y a lo mejor vamos a encontrar los descubrimientos más interesantes. Muchísimas gracias. Nosotros no podíamos esperar para ir a México y ver estos cuerpos. Y después nos confrontamos con cuerpos. Y nos confrontamos con cuerpos que nos choquearon. Después nos acercamos, los estudiamos con gran escrutinio, sus músculos. Cada segundo que nos acercamos a ellos y estudiamos, los estudiamos. Nos dimos cuenta que era una historia que se tenía que contar. Estos seres vivieron, respiraron y se movieron en este mundo. Los científicos y los políticos y todos en el mundo están tratando de entender si fue o no fue real. You know, many of the conversations we've had, we've actually likened to people that have suffered abuse before. Imagine having suffered abuse and going to tell people about it and being told that, no, you weren't abused. That's not real. That's the energy that we've been feeling with these beings. They are no longer with us. They have passed away, but somebody has to have a voice for them. And that's all we're trying to do right now. So we're here to say that this is not a hoax. This is real. We don't know what they are. We don't know where they're from. We don't know who or what created them, but they are real. There are so many of them now. It's undeniable. And one of the greatest things for us, the greatest gift, I guess, that we got to receive when we went to Peru was that we got to meet these doctors and these scientists that are so passionate about proving the authenticity of these characters. These people don't need fame. They don't need fortune. They don't need to lose their jobs and their careers. Jaime is an iconic legend whose name has been completely defamed in the media. But we're here to tell you that everything that you've heard about these beings so far in the media is not true. So all that we ask is that you keep an open mind. Then instead of listening to gossip and hearsay, you listen to the science.
You listen to your scientists and you listen to your doctors. And if anybody here has any contacts in the scientific world here in America, we implore you to share this live stream with them and to ask them to come forward. Jaime and his team are able to give actual specimens of these beings to anybody in the scientific community that is bold enough to go against what society has been saying and actually do the work and do the research to figure out what these bodies are and where they came from. But I want to thank all of you once again for being here today and having that open mind and having that excitement about the fact that we've discovered something. We don't know what it is, but it's really freaking cool. Thank you. Okay. First of all, I want to thank Michael Masola and Serena. Thanks to them. This really happened. Without them, probably this could have not happened. I want to tell you now what is next. We're going to have a press conference in Peru, the 4th of April. Very reputable scientists from America, top scientists from America are going to be there, are going to study the bodies from one-to-one, face-to-face, and they probably, I hope, will give the results in this live stream if you want to follow the 4th of April, because this is not going to finish here. We will continue fighting and presenting this to the world. I hope the media, you are welcome to come to Lima the 4th of April at the Sheraton Hotel, 10 a.m. in the morning. Probably you will be able to witness if the Peruvian governments allow us to have the bodies there. If they don't confiscate them, we will present them to everyone, anyone who wants to see them, especially the media from the U.S., from around the world. This is huge. This is big. As a journalist, I tell you, this is the biggest story that I have found in 50 years, 50 years. I am an honest investigative journalist. I became head of 60 Minutes, anchor of 60 Minutes in Mexico. I work very close to Mike Wallace and the people there, okay? I have a program for the last 25 years in the Mexican TV. It's 25 years old, this program. I also have a newscast from Monday to Friday. I am a journalist. I want to tell you this. I am not a ufologist. I am not an enthusiastic of UFOs. Stop saying that about me. I am a journalist, pure journalist. I've been recognized in the Capitol Hill. I've been recognized in the UN. I have won 3 times the National Award on Journalism of Mexico. And I have been recognized by the journalists in Spain, by the UN, as I said, and many others, because I am a journalist. But when they want to reduce this finding, they say, oh, it's a UFO, the enthusiast, the controversial Jaime Maussan. Why am I controversial? Because I say the truth? Is the truth controversial? Then I am controversial. Otherwise, I am honest, I am ethical, I have never been corrupt. I can be wrong, I accept that, but I never lie. And that's very important for me to say it, because I am tired of being called of the, all that adjectives. It's not fair for a journalist. And I want to thank you. Thank you. I want to thank you for coming here. I hope all the people, all the media that didn't come, but follow this through the internet, realize how much you lost not being here. Because this is important. It's not about us. It's about the people. It's about their reality and the future and the past. Just consider for a second that this is real. Just consider for a second these are realities. Everything would change. And that's what the anthropologists and archaeologists of Peru doesn't want that to happen. And it's time to know the truth. Thank you very much. I hope you enjoyed here. I hope you felt that you are now part of history, and I hope you will continue reporting this
because it's very important. Thank you. I think that you want to say something? Thank you. Can you hear me? Thank you very much, everyone, for coming out. It means a great deal to all of us. My name is Dan Harari. I had the honor to do the public relations and help Michael and Serena with today's event. And it was pretty remarkable. Thank you for going out on a limb with us, because this is real. This stuff is real. Before we do Q&A, is Dr. Peter Hauser here? Is that you from UCLA? We'd love to talk to you after. Well, can you? We're going to do Q&A. Not doing Q&As? Okay. I'd love a group photo in front of the signage for the press. We'll get Jaime over there. And then everyone's available for one-on-one interviews. I'm here. I will help you as best I can. Can we move the chairs? We'll move the chairs out here. We'll do some interviews in front of the signage, which I think is the way to go. And again, thank you very, very much for coming, and I'm here to help you. One last thing, guys. Our colleague, Martin Acarica, has published a book in Spanish about these beings, and we're going to play a quick promo for that. Thank you so much for being here. Al abrir el expediente, se encontrarán con una historia de dolores, contratiempos, abusos y difamaciones, pero también de éxito, de satisfacciones extraordinarias por la ya comprobación científica lograda en los análisis de los cuerpos no humanos. Albert Camus, premio Nobel de Literatura, decía que el papel del escritor no puede ponerse al servicio de quienes manipulan la historia, sino de la verdad. Yo no puedo acomodarme a la mentira ni al servicio del desconocimiento. Tampoco soy partidario del engaño ni de la manipulación, donde los negacionistas, los detractores, en su ignorancia y desesperación, hacen de la desacreditación su deporte, pues son soldados de la anticiencia, queriendo fortalecer el imperio de la ignorancia. En la lucha vulnerable pero tenaz, nace Expediente Abierto, impetuoso por la verdad, muestra las interrogantes científicas más apasionantes de la historia acerca de nuestro origen y cuyas respuestas son más insólitas de lo esperado. Contiene evidencias de un hallazgo sin precedentes estudiado ya por especialistas, científicos e investigadores de todo el planeta. Se trata de una especie que aún no hemos descubierto viva. ¿Es quizá la prueba de vida en otros planetas? Expediente Abierto cuestiona nuestro pasado y quizá nuestro futuro como raza humana. Te maravillarás con la inmensa posibilidad de que, en efecto, somos polvo de estrellas. Thank you.